Buenos días, comunidad universitaria. Una vez más nos encontramos con ustedes. Yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Y hoy traemos para ustedes Fuerza Resistencia. Como pueden ver, aquí ya tenemos la sala de torturas preparada. El día de hoy, pues vamos a apoyarnos con las ligas. Si ustedes no tienen ligas, pero tienen unos leggings de alguien, pídanlos prestados. Los pueden usar o alguna tela que se estire, está padrísimo. Si no, pueden utilizar mancuernas, pesas, botellas de agua, bolsas de arroz, frijol, garrafones de agua, las sesiones de ayer con nuestro amigo Freddy y Miguel. Hay muchísimas cosas en casa que pueden utilizar. Sí, si no tuvieran algunas ligas, no pasa nada. Tampoco es que no puedan realizar el ejercicio. Sí, no se pueden hacer con su propio cuerpo, ¿no? Listo. Y por último, bueno, alguna toalla, un tapete de yoga, alguna superficie cómoda para que cuando vayamos al piso se sientan a gusto, ¿no? Y ya por último, nada contacto con el piso frío. Recuerden siempre mantenerse hidratados, entonces tengan su botella de agua, una toallita para secarse el sudor y mucha energía, muchas ganas, porque hoy va a ser. Sí, hoy es un día especial por varias cosas, ¿eh? Si ven que se corta la transmisión, no pasa nada, pero a las 9:30 vamos a empezar en otra parte, el noveno encuentro de responsables del deporte. Un saludo a todos los coordinadores, a todos los coaches, presidentes de asociación, a todos los presidentes de asociación, presidentas, que hacen posible que el deporte funcione y sean el enlace con los directivos. Muchas gracias por estar ahí. Y así que si se corta es porque hay muchas, como dicen, muchos pájaros colgados de la red, del alambre, entonces está cañón. Y la segunda cosa por la que este día es bonito es que hoy es cumpleaños de alguien que queremos mucho, que es Alberto Salazar Chávez. Te mandamos un abrazote. Muchas felicidades. Muchos besos. Y al rato comemos pastel. Vale. Ah, no es cierto, una ensalada. Bueno, es lo que quieras. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el calentamiento. Vamos a empezar primero con movimientos de la cabeza de arriba hacia abajo, ¿vale? Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el calentamiento es súper importante, siempre lo decimos. 9, porque 10, prepara 11, al cuerpo 12, para lo que viene, 13, para el esfuerzo 14, de la parte principal. 15, 16, sobre todo en estos días que está. Ahora movemos, voy a poner aquí como tan frío el clima. Ahora vamos de izquierda a derecha. ¿Ok? Está cañón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y 6. Muy bien. Vamos con brazos, vamos a abrazarnos. Ajá. Entonces arriba abajo. 1, 2, 3, 4. Conforme vayan 6, sintiendo que 7, su temperatura 8, aumenta, 9, vayan 10, estirando un poquito 11, más. 12. Y vayan 3, metiéndole más 2, intensidad. 15 y 6. Muy bien, ahora vamos arriba abajo alternado. ¿Eh? Tengo frío, 1, amigos. 2. 3, casi no me da frío, 4, pero el día de hoy sí. 5. 6, por eso traigo mi 7, bonita chamarra 8, que me regaló 9, mi amigo Canek. 10, saludos a Canek 11, de Enzo. 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ahora con círculos con los hombros hacia adelante. Cuando lleguemos al 8, los hacemos un poco más rápidos, pero también más extensos, ¿vale? Más 1, amplios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se siente el 13, trabajo de la semana, 14, de la semana 15, pasada. 16, arriba y ahora vamos hacia atrás, otra vez, 16. De los trabajos de ayer. 2, 3, 4, 5, qué divertido 6, estuvo. Si 7, no lo vieron, 8, 9, busquen 10, juegos prehispánicos. 11, 12, del festival 13, de bienvenida, 14, virtual 15, de bienvenida. 16. Muy bien. Al deporte universitario. Vamos ahora con la parte de abajo. Entonces vamos a ir primero con. Estuvo bien divertido. Rodillas hacia el pecho. Mantenemos 3 segundos y alternamos, ¿vale? Vamos a hacer 10 de cada lado. Apretamos abdomen.
apreté yo. Pongo la planta del pie. Dos. Ya, Desiluz Cara, muy bien. Siempre ahí. Cuatro. Listísimas. Cinco. Y dispuestas para sudar. Seis. Y hacer este trabajo. Siete. Recuerden que si no tienen las ligas, ocho, no pasa nada. Háganlo con el peso, nueve, de su propio cuerpo. O diez, ayúdense de ahora algo. Con, o saquen las mallas. Cuádriceps, también les sirve. Talón al glúteo. Y mantenemos igual. Uno, en alguna sesión, dos, de Ultimate usamos, cambiamos, unas mallas y una playera que se estiraba mucho. Entonces, también, dos, ayuda. Siempre que tengas algo que te ofrezca, tres, una resistencia, está perfecto. Cuatro. Cinco. No, y de aquí nos vamos a nuestra casa en bici, amigos. Seis. Vivimos en la punta del cerro. Siete. Imagínense. Ay, mira, hasta perdí el equilibrio. Ocho. Nueve. Diez. Vamos ahora con estiramiento de la corva. Entonces vamos a hacer este movimiento que es como reverencia. Sostenemos dos segundos. Si recuerda que aquí es como si quisieran tomar algún objeto que está frente a ustedes. Dos. Ajá, imagínenselo ahí. Tres. Y eso les, gracias. Y eso les va a ayudar, bueno, a estirar si aún mejor. Cinco. Seis. Siete. Recuerden que ocho, nuestra barra programática está dividida en tres partes. 10. En la mañanita vamos a tener estas sesiones. Vamos a concluir con elevación de puntas, okay, y talones, ¿sale? Recuerden también que checar, dos, todas las bases para las becas, tres, deportivas y hacer sobre, cuatro, todo sus trámites a tiempo, sus, cinco, cartas. Ahorita el rollo va, seis, a ser que sus coaches les firmen. Siete. Van a tener que organizarse súper bien. Ocho. Este, medidas sanitarias, ya saben. Diez. Esas cosas. Entonces, once, 12, pónganse las pilas. Hashtag, trece, que no se te pase. 14. 15. Y 16. Listo. Sale. Les vamos a explicar los cuatro primeros ejercicios. Recuerden que nosotros hemos estado trabajando circuitos por bloques. Tenemos tres bloques y cada bloque tiene cuatro ejercicios. El primero es una elevación frontal de los brazos. Los brazos van extendidos. Ojo, cuando usen ligas, siempre pónganlas bien. Asegúrense que están bien metidas en sus pies, en sus manos, en sus piernas, donde las vayan a atorar. Que luego se da uno cada ligazo. Que el nombre, durísimo. Entonces, con brazos extendidos, voy a hacer una elevación frontal. Y voy a flexionar los brazos, a extenderlos y a bajar a la posición inicial. Si voy a usar ligas, la condición es que la liga nunca pierda su tensión. Es decir, que no sea wangui, que todo el tiempo esté tensa, ¿ok? Segundo ejercicio. Ya que estamos ahí, que ayer empezamos a golpear cosas imaginarias, de aquí vamos a hacer uppercuts cruzados, pero más altos, ¿sale? Vamos a hacerlos alternados, ¿sale? Con la liga. Vamos a hacer 4 lentos y 8 rápidos. 1, 2, 3, 4 y 8 rápidos. Exacto, hasta donde les permita la liga. La otra condición de la liga es que cuando la liga regresa, no le permitan que regrese tan fácil. Porque si se dejan ir con la liga, se van a lastimar. Aquí la idea es que ustedes son dueños de la liga. Ustedes controlan la liga, ¿sale? Entonces, cuando tienen esa resistencia, ustedes controlenla. No dejen que se vaya su brazo, su pierna con la liga, porque se pueden lesionar, ¿ok? Y sí. Aquí vamos a hacer un cambio de liga y vamos a hacer elevaciones frontales alternadas. Empezamos con las manos al centro, mi liga tensa, y voy a subir y a bajar los brazos alternados, exacto, regreso posición inicial, listo, perfecto, y me voy a regresar a las otras ligas. Ustedes pueden hacerlo todo con una sola liga,
Nosotros aquí le vamos a variar las ligas para que justo ustedes vean todos los nos faltaron algunas ligas, pero pues hay algunas que las tendríamos que colgar, pero aquí todavía no llegamos a poner para colgar. Entonces, vamos a hacer aquí un trabajo con el curl de bíceps. Vamos a hacer alternado, uno, dos, y luego suben los dos. Ajá, aquí, sí, aquí por ejemplo, si la liga te queda muy larga y quedas aquí, enróllatela o sujétala más abajo, donde tú veas que la liga ya está extendida y sí te está ofreciendo una resistencia. Ideal que empiecen de aquí o de aquí, ¿ok? Uno, dos, dos. Si empecé con la derecha el uno, ahora el siguiente uno lo empiezo con la izquierda. Uno, dos, dos. Uno, dos, dos, ¿sale? Listo, entonces ya estamos. Elevaciones frontales de brazo, con flexión, extensión. Los golpes, cuatro lentos, ocho rápidos. Elevaciones frontales, alternadas, cruzadas. Y el uno, uno, dos de bíceps. Órale, pues, entonces yo con qué lo hago, con esta. Con esta. Listo. Así. Si tengan cuidado igual, por ejemplo, esta liga ya tiene muchos años conmigo. ¿Listos? Entonces, frente, regreso, bajo. Frente, flexiono, extiendo, bajo. Y luego las ligas cuando las guardas o las dejas cerca del sol o no sé, ¿no? Guardadas algún tiempo, pues empiezan a hacer algo feitas, se secan y tienden a romperse. Entonces, tengan cuidado, revísenla, de que no se les vaya a romper. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro? Yo me quedé con el de ayer, amigos. Muy bien. Seis, siete, ocho. Ocho. Uno. Sí, no sé si nos vieron ayer. Cuatro. Control de peso. 7, 8. Hicimos ayer unos uppercuts. Mira si nos da tiempo a terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ajá, así la salida. Muy bien. La tomamos, la ponemos al frente, la extendemos, abrimos. Recuerden que cuando la liga regresa es cuando más fuerza debemos de tener, de ponerle al implemento para que no pase esto justo, ¿ok? Esto no lo queremos porque entonces podemos lesionarnos y no queremos lesiones. A nadie le gustan las lesiones. Ustedes vayan sintiendo dónde va la tensión de su liga, ¿ok? Cambiamos, vamos al 1-1-2 de bíceps. Exacto, ajustenlo. Uno. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Si es que mi línea está como muy guanguicia. Ahí está, ya lo encontré. Si no importa, en esta vuelta es para irnos conociendo. Liga, Marcela. Marcela, liga. Recuerden que a las 10 vamos a tener la transmisión de arbitraje deportivo. A las 11 viene cardio y fuerza. A las 6 vamos a tener gimnasia. Y a las 7 ajedrez. Y van a hablar un poquito de estrategia. Así que estén pendientes. Ay. Y ahorita ya que nos familiarizamos con la liga, pues ya esperemos tener menos errores. ¿Te hablo de mí? Ay. Esperemos, sí. Y yo justo me espero los últimos segundos. Chiquichi, chiquichi. Sí, entonces extiendo, flexiono, regreso. Extiendo, más bien flexiono, regreso. Bajo. Recuerden que bajan hasta donde la liga les permita, es decir, hasta donde no pierdan su tensión. Ahí, exacto, ahí ya no pierdo tensión.
Listo, si tienen espejo, se pueden ayudar de su espejito para conservar su postura recta. Listo. Vámonos con los uppercuts, ¿verdad? Así es. Son cuatro lentos. Uno, dos, tres, cuatro, ocho rápidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lentos, muy bien. Ahora sí, ¿cuánto le dan? Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Listo. Recuerden, por favor, siempre que la liga regresa, pónganse más rudos con ella. No la dejen hacer lo que quiera. Listo, al frente. Abro, regreso. Abro, regreso. Listo. Ay, esto se siente riquísimo. Y justo van a ver que no necesitan tener mancuernas de 10, 20, 30, 40 kilos para hacer un buen trabajo. Con que tengan una serie de ligas, hay unas más grandes, espero si las conseguimos después, se las vamos a traer para presentar. Y que las conozcan. Que están padres. El 1, 2, ¿verdad? 1, 2, los dos. 1, 2, los dos. Este es mi ejercicio favorito porque se ven mis 2 milímetros de bíceps que tengo. Mira, ahí sí te deja rente. Sí, como decía Salvador ayer, que no nada más usen el espejo para estarse ahí posando. Úsenlo para checar su postura. Eso está muy bien. Allá, listo. Súper. Y ya cuando acaban dicen, oh sí, sí, estoy congestionando mi brazo. Pastrana, saca el bíceps, Pastrana, ya. ¿Para desayunar? Para saca el desayuno, mamá. Sí, es importante que tengan algo en el estómago antes de hacer ejercicio, un platanito, una manzana, avenita, algo, un amaranto. No le hagan como Miguel, que su amaranto lo dosifica para todo el día. Saludos, Miguel. Al rato lo vamos a tener en la conducción del festival virtual de bienvenida al deporte universitario. Para esos nuevos Pumas que seguramente ya están enlazados, trabajando, ahí sus clases. Saludos a Jorge Muñana de la Facultad de Química, que es muy juicioso, como dirían los colombianos. Él ya va aquí al tercer semestre, ¿no? Sale, vamos con uppercuts. Cuéntanos. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ya da sus asesorías acá. 3, en otro 4, nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que, yo quiero platicar 3, y hacerme mensis 4, al mismo tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah! Muy bien, esta fue nuestra última, ¿verdad? Sí, pero faltan dos ejercicios. Ay, yo ya me quiero ir a mi casa. No, amigos. Recuerden que del festival virtual, a las 12, vamos a tener al mismísimo profesor Alberto Ortiz en el ajedrez. A la 1 va a estar gimnasia. A las 2 tenemos otra vez a Sean Dillon con el Tai Chi Chi Kun. Lo dije bien, Sean, saludos. Ay, a las 3 esgrima y vamos a cerrar. Ah, no es cierto, no, sigue Ritmos Latinos y cerramos con bachata. Si vieron la clase de ayer acá, toda súper sensual, súper padre, pues conéctense al ratín para que vean ya algo más avanzado. Y esperemos que el profesor... Ah, no, es que ayer dijeron que eso era iniciático, amigos. Yo dije, iniciático, no inventes. Mi iniciático era uno o dos pompas.
No, pues cuando. Listo. Ay. Esta fue nuestra última. Sí. Y entonces sí, ahora vamos a explicarles los siguientes ejercicios del siguiente bloquecito. Ahora vamos a usar las ligas pequeñitas, ¿ok? Estas las vamos a atorar en los piecitos y vamos a hacer elevaciones de rodillas alternadas. Y pueden, nos van en tus pies. Ah, sí. Si van en tus pies. Con estas también tengan cuidado porque sale volando, ya rompieron un plato, le pegaron al sobrino, a la mamá. Aquí vamos a trabajar igual el brasier y va a ser alternado, patrón cruzado, exacto. Exacto, súper, ahí está. Ahora, esto va a ser la versión light, la pesadita es que hagas el yogi. Chiquito, aquí la liga lo que va a querer hacer es cerrarte los piecitos y pues no la dejes, tú trata de mantener tu postura que es a lo ancho de tus hombros, ¿ok? Siguiente ejercicio, vamos a hacer el yogi pausado. Uno, dos, aguanto, no pierdo el equilibrio, perfecto. Ok, en el tercero vamos a cambiarlo, vamos a hacer, exacto, podemos cambiar la liga. Dani se va a cambiar la liguita. Les digo, ustedes pueden hacerlo con una sola liga, si se los permite. Si no, pues tengan ahí todo su ajuar de ligas. Vamos a hacer una sentadilla y nos vamos a ir a press de hombro. Un ejercicio compuesto para trabajar. Exacto, aquí no importa si cuando bajan a la sentadilla pierden un poquito la flexión. O la conservan y se van al press de hombro. Si quieren involucrar las pantorrillas al final, pues solo suban. Cuando se extiendan, pues levántate en puntas cuando te extiendes. Eso. Y listo, ahí hacen un trabajo más completo. Ustedes escojan el que ustedes quieran, ¿ok? Listo. Y se pone otra vez la liguita. Aquí sí se la va a poner a la altura de las pantorrillas. Y lo que va a ser un desplazamiento de 2-3 pasitos, posición defensiva básica, es decir, va a bajar la cadera con una posición de sentadilla y se va a desplazar. Ajá, eso es. Igual, hasta ahí, perfecto. Lo que va a tratar de evitar es esto de que la liga se lo lleve. Ok, entonces tenemos elevación de rodillas, el yogi pausado, sentadilla con press y los desplazamientos. Ahí nos van acordando, amigos, porque ya ven que a mí se me va la hebra. Y ahorita que tenemos tantas cosas que hacer. Ah, le mandamos un saludo a Salvador Pérez y a Pilos Atenea. Escríbala. Ah, la profesora Rosario Carvajal, que nos va a acompañar también en lo de gimnasia. Ah, yo le pico, mira, yo le pico. ¡Listos! Veanlo, está súper padre. Va a estar increíble. Recuerden, atoren bien su liga. Suben. Exacto. Primera vuelta, reconocimiento con nuestro implemento. Me paro bien. Recuerden que aquí, a lo que nosotros le estamos tirando, es al control, a la técnica. No a hacer acá como 10.000 de estas. Yo he pausado, perfecto. Y que no nos sirvan y que estemos así todos mal, ¿ok? Exacto, subo, bajo. Yo la tendría que mantener porque no voy a saltar. ¿Sale? Mantengo. Súper. Estamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué tal, Dani? Uy, ahí vamos. Poco a poco. Piano, pianito, decía. Super, nos vamos a la. Yo ya voy a dejar esto así, bien preparadísimo. No moverme tanto. Sentadilla, a press. Sentadilla, a press de hombro. ¿Ok? Acomódense. Recuerden que si
tienen alguna molestia en su rodilla y no les permite hacer la sentadilla, pues se pueden quedar aquí abajo y jueguen con el press. Ahí sí jueguen, ¿no? Bien divertidos. O quédense solo aquí y también va a trabajar su hombro. ¡Ah! Nuestros desplazamientos. Entonces, posición defensiva, si soy de básquet, si soy de ultimate, si voy a taclear a alguien, si soy de lucha. Y me voy. ¿Ok? Si yo tengo más espacio, me puedo seguir. No importa. Y me regreso. Chequen en todo momento que sus ligas, yo me la puse en los pies. La pueden usar como Dani, como yo. Que en todo momento las ligas estén siempre en su lugar. ¿Ok? ¡Uy! ¡Súper! ¿Qué tal, Dani? Bien. Solo tengo que mejorar el tiempo de transición. Sí, déjala cerca o déjatela metida en un pie y listo. Eso les va a ayudar. ¡Ay! ¡Uy! Le hace un amigo. Saludos a Miguel Ángel Báez, que ahorita está en el estado de Hidalgo con su familia. Un saludín, ya quieren regresar a entrenar. Pero no, amigos, hay que esperar un poco, lo suficiente para que todos estemos bien, estemos seguros. Semáforo verde. Listo. Sale. Elevaciones de rodilla. Recuerden que luego yo hago lo que quiero, así que si me equivoco, me corrigen. Que era lo bonito de estar aquí, decían. Hacer lo que queremos. Exacto. Ay, qué bonita se ve la línea en el espejo. ¿Sí te ves? Eso es. Ahí está. Exacto. Nos pasamos al mantenido, recuerden. Solo es una rodilla arriba y ahí hago la pausa. Yo aquí pausado. ¿Listo? ¿Listo? Aquí no solo está actuando mi cuadríceps, sino que también tengo músculos estabilizadores listos para que yo no pierda el equilibrio. Mi abdomen lo tengo contraído justo también para no perder este equilibrio y estar trabajando, ¿ok? Oh. La tela que se usa como liga, pues hay unas que son como, le dicen de licra, pero es que no es licra. Sí, tienes razón, Daniel. Yo aquí pensando, ¿cómo se llama la tela de la liga? Hay lugares donde venden, sobre todo en el centro, que ya ven que encuentran de todo. Ah, mi liga quedó chueca. Que no les pase eso, qué bueno que me sucedió a mí. A veces la tensan más de un lado que del otro. Y pues no, amigos, déjenme como el descanso porque no hice mi parte. Ahí está. Y ya venden como por metro o así la liga tubular, que es como esta verde o como la roja de allá con los manerales. Ya ustedes le pueden meter los manerales o hacerle un nudo y agarrarla de ahí. Pues ahora sí que usen su creatividad. Estas chiquitas, nosotros las compramos en un sitio donde te llegan paquetitos. De paquetería. Pero seguramente en una tienda de deporte las encuentran. Hay unas que yo quiero que no las se puede encontrar. Imagínense estas, pero así grandes. Que te las atoras acá y haces así, las cuelgas y haces así, haces de todo. Con las ligas haces de todo. Ay, nos falta que. La tercera vuelta. Una vuelta, amigos. Una vuelta. Ay, listo. Vamos, estamos, estamos completitos. ¿Listos? Sale. Elevación de rodilla. Elevación de rodilla. En internet las puedes buscar como las rojas. Estas. Estas las puedes encontrar como
resistencia para yoga, bandas de resistencia, ligas de ejercicio, con todos esos, con esas palabras, seguro te arroja muchísimos resultados. Sasquatch, mantenido, aprieto abdomen, planta del pie, recibe todo mi peso distribuido en ella, postura perfecta, de corredor. Esto les va a ayudar muchísimo en su técnica de carrera. Venga, Dani, venga. A Dani lo hemos explotado toda la semana. No tengo porras de Freddy. Gracias, Pastrana. Pero la inspiración de todos y nada. Sentadilla con presa, amigos. Amo. Yo creo que a Dani le estresa más el cambio de las ligas. Sí. No, ustedes relájense. ¡Vamos, Dani! ¡Dani! 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 Mira, cuando solo le haces porras, ¡Dani! ¡Dani! Pues Daniel, tú puedes. ¿En la escuela cómo vas, Dani? ¿Cómo vas con la maestría? Ah, bien. Vamos bien. Ya vamos en la segunda semana de clases. ¡Bravo! ¿Cuántos semestres vas, Dani? Contando este, dos. Muy bien. Ya vamos en tercer semestre. ¿Cuál es tu maestría? Maestría en energía de la unidad de posgrado de Facultad de Ingeniería. ¡Bravo! Saludos a la Facultad de Ingeniería, al coordinador Arturo Ambriz, súper comprometido él con su población, muchas actividades, mucha difusión. Él mismo anda acá sudando la gota gorda siempre con nosotros. ¿Esta fue nuestra última? La última de pie. Y la que sigue no le va a gustar a Daniel. Primer ejercicio, vamos a usar el tapetín. Opción 1 va a ser con las manitas aquí. Vamos a tener la liga en los pies. Imagínense que ya me la puse. Abro, cierro, abro, cierro. Segunda opción, no puedo así. Bajo aquí. Van a abrir y cerrar hasta donde les permita la liga. No pueden con la liga, quítensela. Segundo, gracias, Dani. Vamos a hacer escaladora. Entonces nos ponemos en posición de plancha alta y la versión que va a ser Dani, acá rapidísimo, pa, 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 pensando en su clase donde le enseñan todo lo referente al sol. ¿Cómo se llama esa clase? ¿Al sol? ¿La del sol? A mi clase, modelación de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos. Sé qué tal. Segunda opción. Que no puedo como lo hace Dani. Ah, pues toco, regreso. Toco, regreso. Como tengo la liga, pues va a ser chiquito, ¿ok? Tercero, vamos a hacer la estrella. Entonces la estrella, yo la hago, tú descansa. Se ponen aquí su liguita, hacen una V, me voy a poner así, y solo se van a extender y abrir sus piernitas. Se van a sentir Patricio Estrella un rato y ahí se quedan y se ríen como Bob Esponja. ¡Ah! Casi se me sale la regla, es que me sale igualito. Y por último, me pongo igual mi liguita aquí en los pies. Me puedo apoyar con las manos. Recuerden que entre más cerca esté de mi traserito es más fácil, entre más lejos más difícil. Y solo voy a levantar las rodillas. ¿Listo? Entonces, ¿me repites los ejercicios, Dani? Sí, vamos con flexible. Nos vamos para atrás. Ay, aquí, ajá, exacto. Qué bueno que nos pasó. Va un poquito más en los tobillos, porque si solo se la ponen en los pies, se les va a caer. Ajá. Abro, cierro, abro, cierro. Abro, cierro, abro, cierro. Abro, cierro, abro, cierro. Eso. Que no dejen que se les punte más allá y que se les ponga. ¡Ay, listo! Aguadita la liga. Vamos con las escaladoras. Entonces aquí voy a jalar un poquito la liga al taloncito.
Casi nada. Casi nada. Ahí está. Y la voy a subir. Ahí está. Para que no se les caiga. Entonces no permitan que la liga les cierre las piernas. Uy, muy bien. ¡Vamos! Ah, aquí es donde se da cuenta que tienen abdomen. Vámonos a Patricio Estrella. Venga. Patricio Estrella, si no les sale desde sentado, háganlo como Dani, un poquito más acostados. Uy, tú puedes, Dani. Venga, Dani. ¿Qué nos puedes platicar sobre Dani? Si se cansa, no importa, se detiene un momento. Y sigue. No, no puedo platicar nada. Venga. Ay, rico, Dani. Venga, venga. Uy, esto es muy rico, ojalá lo pueden hacer en casa. Está riquísimo. Trabaja. ¿Qué dijo? ¿A qué sigue? Ah, sí, sí. Yo no, sí, vamos a seguir platicando. Rodilla al pecho. Recuerden que la liga no deben dejar que le cierre sus piernitas, porque aquí, por ejemplo, ya se me cayó la liga, ¿no? Yo dejo que esa amplitud que tiene con respecto a mis hombros se pierda, la liga se cae. ¡Súper, Dani! Este último estuvo perruchis. Ah, yo dije, ya, ya. Pero no, tenemos nuestro tiempo de recuperación. Pero como yo soy bien lenta, en el tiempo de recuperación, me voy a poner bien lenta en mis piecitos. Pero como decía nuestro profesor de juegos prehispánicos, en mis patitas. Estuvo bien divertida esa sesión, amigos. Veanla. Anímense a hacer su dardo disparador prehispánico. ¿Listos? Abrir, cerrar. Háganlo a su ritmo. Esfuércense. O sea, tampoco estén como que echando la hueva. Recuerden que al final esta es una inversión. Y el negocio es de ustedes. ¿Y qué creen? El negocio son ustedes. Así que piensen en eso y échale ganitas. ¡Uy, muy bien! ¡Qué escaladora! Entonces, lo llevo un poquitín aquí. Exacto. Exacto. Subo. Subo. Ahora te estoy viendo. Ahí está. Aquí estamos haciendo trabajo de abdomen, intercostales, cuádriceps, hombro, de todo. Si no, no traten de no ver su vida como yo, porque se les va a estresar el cuello. Patricio Estrella. Patricio Estrella, venga. Este se ve así, bien X, como está. Pero no, amigos. Pudieran sacar la mano de la cámara y tocarnos, ver las piernas, ver cómo está padrísimo. Saludos al sistema solar, a Saturno, sexto planeta del sistema solar. ¡Qué pez, amigos! ¿Todo bien en casa? Listo. Uno. Nos va a quedar un minutín, amigos. Pueden seguir trabajando con nosotros. Hoy es un día especial, se los comentamos. Y debido a eso, pues los tiempos hoy no son los mismos. Las circunstancias hoy no son las mismas. Entonces vamos a terminar la transmisión un chirris antes. Nosotros aquí vamos a seguir ejercitándonos. Ya tienen los ejercicios de esta vuelta. Si no recuerdan cómo hacer una relajación, váyanse a los videos anteriores. Y
ahí van a poder ver cómo, pues cómo se hace, recordarlo y listo. Nosotros de antemano vamos a seguir acá dándole durísimo. Les damos las gracias por acompañarnos, divertirse, sudar con nosotros. Y pues aquí estamos. Nosotros mientras acá seguimos. Abrir, cerrar, planchar con tijera. Ay, amigo, no veo por qué está el tubito. Órale, pasará una plica. Ernesto, máster del video. ¡Saludos! Ay, de verdad, amigos, si ustedes vieran todo lo que se hace. Ay, dije, ya se acabó el tiempo, pero no. Todo lo que se hace detrás de cámara. No, hombre. Lo que uno hace es aquí y adelante es nada, ¿eh? Escalador. No permitan que la liga se les abre. No, es bien complejo. Es súper increíble. Increíble. Ya cuando me canso me como las letras. Uy. Y todo esto llega a sus casas gracias a ellos. A Ernesto, a Freddy, a Majo, Nefta. A Nefta. No me sé los otros nombres, perdónenme. Cristina. Sofía. Metzeri. David Vázquez. Sí, sobre todo. David Vázquez. Vamos, vamos. Es lo último. El último, Dani. Vamos, Dani. Y de verdad, como decía Sean, a todos los visionarios que no le tuvieron miedo a la pandemia, ni le tuvieron miedo a hacer algo nuevo, algo diferente. Y pues aquí están estos espacios, amigos. Gracias a ellos, Valentín Albarrán, el licenciado Varela, que pues sin ellos no podríamos traerles nada de esto, nada, aunque tuviéramos muchas ganas, no. Entonces, pues, gracias, porque es un esfuerzo muy, muy grande, aunque me digan barbera, amigos, sí, ¿y qué? Yo reconozco la chamba de mis compañeros, lo logramos. Nuestros amigos de la base trabajadora que están viniendo, que nos ayudan a mantener también en las mañanas esto limpio. ¿A poco ya la tercera? Ya, acabamos. Uy, yo ya quería seguir otra. Ay, ajá. Ya está, me andaba encuerando, ¿no? ¿Qué pasó, Marcela? ¿No? Se encuere. Dale. Vamos a empezar el estiramiento rapidísimo. Recuerden, si se cortan, ustedes síganle en casita. No pasa nada. Vamos a estar en el noveno encuentro de responsables del deporte. Muy bien. Dejamos somos dos a todos ahora ellos. Ahora sostenido, igual hacemos reverencia. Saludos a todos ellos. Y gracias por su trabajo, su esfuerzo. Hoy tendremos cuatro, el gusto tres, de. 2-1, cambio. De volvernos a ver, aunque sea en la pantalla. Pero pues así lo dictan estos tiempos. Y pues ni modo, amigos. El que no cae, el que no se adapta. 4, 3, 2, 1, sale. Este es cuádriceps. Eso es equilibrio. Abdomen apretado. Ah, cálmate, piedra de río. 4, 3, 2, 1. Sí, amigos, les prometo que. ¡Vamos, Dani! Vamos a hacer ya abdomen y no piedra de río. Pero platícanos algo del sol, amiga. Ah, platícale lo de los trópicos de Cáncer y Capricornio. 2-1-0. Eso está interesante. Ah, entonces tú pones. No, síguele. Oh, bueno. Y llevamos rodilla al pecho. Por eso te está molestando Freddy para que te desconcentre. No, pero de verdad que todos ustedes que van ingresando también, ojalá. 2-1, cambió. Yo sé que apenas van entrando, amigos, pero. Échenle un ojito a los posgrados, están increíbles. ¿Por qué? Porque les dan beca para cursarlos. 3,
pero pues dos, también les piden cierto uno, promedio. Cambio. Pueden cursar los posgrados con el promedio que tengan. Empujamos con nuestras pero rodillas. Si no tienes un cierto promedio, no hay beca. Entonces, qué mejor que tener beca y estudiar y seguir acá en el rollo universitario. Cinco, aprendiendo cuatro, más. Tres. Está padrísimo. Dos, uno, sale. Échale brazo un ojo derecho adelante, a todos los posgrados que hay. Por arriba de codo, no sobre él. No solo hay maestrías, pueden cinco, estudiar cuatro, diplomados, tres, especialidades. Dos, uno, cambió. Por ejemplo, Daniel es ingeniero mecánico, se aventó la especialidad en ahorro y uso eficiente de energía. ¿Lo dije bien? Sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale cabeza. Y ahora, ay, yo ya me iba con el otro. Y ahora está estudiando maestría en energía. En el futuro, pues él decidirá si cinco, quiere hacer un doctorado cuatro, o no. ¿Verdad que sí lo vas tres, a hacer? ¡Vamos, doctor Dani! Uno, cambio de lado. Y son cosas padrísimas que les ofrece la universidad. Entonces, cinco, chéquenlas. Cuatro, tres, dos, uno. Meto en el pecho. Siento que trabajamos así como a 10,000 por hora, ¿no? Un poquito. Nos entró la loca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale el último. Y hacemos respiraciones profundas y ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sale. Nada más respiramos para controlar nuestra frecuencia. Otra más. La última. Muy bien. Ahora sí, ya que calentaron con su liguita. Sí, la bondad de las ligas es que también las pueden ocupar para terminar de estirar, ¿ok? Uh-huh. Digo, no tenemos ahorita, les digo, para colgar, pero hay unas muy buenas que te ayudan a estirar, padrísimo. Ya después, si nos vuelven a invitar en estos bloques y conseguimos las otras ligas, les vamos a dar casi un curso de el uso de la liga para torturar, hipertrofiar, estirar a la gente. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por haber estado por con estar nosotros aquí en esta sesión. Recuerden que siguen los bloques, las sesiones, los espacios. Viene el festival virtual de bienvenida al deporte universitario. No se lo pierdan, está padrísimo. Pregunten todo lo que quieran, de veras, ahí mis compañeros les van a contestar. Y pues nada, los amamos mucho, gracias por estar con nosotros. Yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Nos vemos mañana para sesión de Ultimate. Ah, Ultimate, amigos. A las 12. Busquen la tapa del